La Fuente. Parte 1. Dense prisa, ¿dónde están los demás? ¡Permanezca la fuente! ¡Ya viene Nazi! ¡No lo dejen pasar! ¡No va a burlarse de nosotros! Señor Cano, se lo ruego, por favor. ¿A dónde va? Tiene que descansar. Imposible. Debo estar con mi gente, con todos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Todo está bien. Estoy bien. ¿Se siente mal? No te preocupes. Espere. Un segundo. ¡Sí! ¡Santana es un ladrón! Tome esta fría con cuidado. No vaya a resfriarse. Gracias. Señor Cano, Olga, ¿pasó algo? ¿Están bien? Sí, sí, muy bien. Tenemos un poco de compañía. ¿Son periodistas? Son Santana y su séquito. Ah, está aquí, así que está asustado. Hay que hablar con él, ¿sí? Lo ayudo. Por favor, no lo hagan. No queremos que me vean débil, no. Todo está bien. Señor Cano, no debe preocuparse ahora. No vayas a mojar tu abrigo. El resto está bien. Solo mira esto, hay personas muy letradas. Debieron leer en internet sobre esto de los derechos humanos. Sobre la dignidad humana. Pues parece que sí. Tú no tienes nada si no tienes derechos. Sí, nada, nada, nada. Si no dan una respuesta en el centro pronto, vamos a tener grandes problemas aquí. Bueno. ¿Qué opinas? Película de terror. Es más como un drama existencial. Es el siglo XXI y es una pesadilla. ¿Esa clase de hospitales aún existen? Sí, en la región de Lipozna, en Cerrilla. Solamente tienen 2,000 habitantes. Nunca he oído de ahí. ¿Nunca? Ahora escucharás y verás también. ¡Quítense! ¡No se llevarán la fuente! ¡No pueden quitar! ¡Amigos! ¡No deben temer! La verdad está de nuestro lado. No permitiremos que nos roben la fuente y defenderemos al hospital y sus empleados. ¡Demos la bienvenida a nuestros visitantes! ¡Aléjense de la fuente! ¡Aléjense! 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 Ya tenemos todo listo. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Esperar. Finalmente todo está acordado. ¿Te encargas del papeleo? Sí. Solo míralos bien. Son como niños. ¡Fuente! ¡Aléjense de la fuente! ¡Un segundo! Nos gustaría conversar con el alcalde. Señor Cano, no se esfuerce, es inútil. Bueno, ¿por qué dices que es inútil? ¿Queremos? ¡Lárguese! ¿Cómo se atreve? ¡Él tiene la edad de su padre! ¡Aléjense! 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 ¡Señor Santana! Todo esto no le pertenece. Todo esto es propiedad del pueblo. Le pertenece a todos los ciudadanos de este pueblo. Así que aléjense de la fuente.
queremos que se alejen de la fuente. ¡Aléjense! ¡Sí! ¡Aléjense! 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 Habla Santana. ¿Oficial del ministro? Ya veo. Hablaremos con él. ¿Qué? Señor Máximo del Socorro. Bueno, lo veremos, por supuesto. Claro. Ya viene el inspector. ¡Aléjense! ¡Es nuestro pueblo! ¡Es nuestro pueblo y nuestra fuente! Salgamos de aquí, estoy harto de la huelga. ¡Esta fuente nos pertenece! ¡Largo de aquí! ¡No los queremos ver! ¡Lárguense! ¡Aléjense! 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 ¡Es un cobarde! Hola. Dime qué opinas. Crujiente almendra envuelta en una capa de luz, como una nube, coco y mango mezclados con banana de Namelaca. ¿Suena sabroso? Mm. Suena delicioso, pero no como postres, lo sabes. Bueno, ¿crees que me gusta? ¿Qué puedo hacer si pagan bien por esta gastrofigura que tengo? ¿Cuándo regresarás? Te extraño. Mucho, en serio. El malvado ministro envió a mi hombre a la mitad de la nada. A Cerrilla. No le veo ninguna diferencia. Yo ya te extraño. Espera. Cariño, te llamo luego. Algo le sucede al auto. Te llamo luego, te llamo después. ¿Dónde pago? Sin plomo y lleno, por favor. La tercera. No, no. Solo efectivo. Es el siglo XXI. Sí. El 21. ¿Va a ordenar algo? Maldición. ¿Qué sucede, eh? Ayer vi en la serie que los bandidos jugaban backgammon. Y el jefe, siempre que lanzaba los dados, decía Sheshbesh. No he visto la televisión en mucho tiempo. ¿Qué significa? Es como tip top. Hola, taller de autos. Hola,
Necesito una grúa. Cuesta el doble. ¿Por qué? ¿Por qué tan caro? No entiendo. Bueno, no tengo opción. Vengan por mí. ¿Va a ordenar algo? ¿Qué tiene? Sopa picante, recién hecha. Tenemos té, café caliente, pais con carne, con repollo. Y eso es todo. ¿Tiene agua mineral? De la fuente. Esta fuente, perfecta en el pueblo. Tiene agua excelente. Tenemos una historia loca sobre ella. Un hombre y una mujer beben de esa agua juntos. Inmediatamente se enamoran uno del otro. ¿Qué le parece? Genial. Deme esa agua y... y la sopa. 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 Aquí está la sopa. No le ponga pimienta. Quédese aquí por ahora. Alguien vendrá a revisarlo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá alguien por mí? ¿Dónde? ¿Alguien vendrá por mí? Me duele el estómago, mi estómago. Espere, el doctor Mateo ya vendrá. ¿Dónde está el doctor? Hola, ¿podré preguntarle dónde está el doctor, por favor? ¿El doc? ¿Dónde está el doctor Mateos? No conozco ningún doctor Mateos. Yo solo limpio los pisos aquí. No pise donde ya limpié. Limpio como espejo. Tiene que cuidarse, señora Elena. La osteocondrosis es traicionera. Necesita mejorar su condición física. Muchas gracias, Olga. ¿Qué haríamos en este pueblo sin usted? Cuídese mucho. Un verdadero, al menos. Si hay algún doctor. Disculpe. Busco al doctor Mateos. ¿Tiene una cita? No, llegué en la ambulancia. Tengo un dolor agudo, un fuerte dolor en mi estómago. Dolor agudo. Adiós, señora. ¿Agudo o punzante? No lo sé. ¿Y dónde está el doctor Mateos? ¿Por qué no está en su consultorio? El doctor Mateos, soy yo, señorita Olga. ¿Estaba así antes? A veces. Pero las pastillas ayudan. ¡Uy, uy, uy! Desvístase y recuéstese. Sí. Antes de sentir este dolor, ¿comió algo? Sí, sopa. En una estación. Ahora. Levántese. ¿Tiene alergias? No. Vaya que duele.
Antiespasmódico para el dolor. No entiendo cómo fue que llegué a este lugar. ¿Su nombre? Mi nombre, Máximo del Socorro. ¿Fecha de nacimiento? 1980. Es un edificio viejo, ¿eh? Mucho. Lo fundó el señor Guerrero. Pero para usted no tiene importancia. Se equivoca. Sé quién es Sergio Guerrero, lo sé. Profesor, cirujano, anatomista. Un excelente doctor. Sí, tiene toda la razón. Fue él quien fundó este hospital. Se lo dio a la ciudad. Y la fuente también. Maravilloso la fuente. Ese lugar... ¿Es donde se conocen y se enamoran? Ya se siente mejor, ¿no? Un poco, sí. Bueno, creo que es una gastritis maltratada. ¿Gastritis? Pero lo sabré con exactitud después de una gastroscopía. Vaya al laboratorio. El gastroscopio no sirve, esperamos uno nuevo el lunes. Y enfáticamente recomiendo beber agua de nuestra fuente. Cada hora con el estómago vacío. Todo está escrito aquí. Le diré cómo llegar allá. ¿Vino en auto o a pie? ¿Cuál de las dos? En auto. ¡Oh! ¿Hola? Sí, hola. Le llamé para pedir una grúa. ¿En dónde están? ¿Nosotros? ¿Dónde está usted? No pudimos pasar. No vamos a regresar allá, no. Debe pagar una penalización por esos casos, ¿sabe? Fuimos y no estaba. ¿Qué dice? Debe pagar por adelantado. ¿Qué dijo? ¿Sabe qué? No voy a pagar esa cantidad. Váyase al infierno con su grúa y su taller de autos. ¿Me entendió? No funcionó. Lo intentaste. ¿Sí? Señor Santana, le llama del Socorro. Comunícalo de inmediato. Señor del Socorro, ¿en dónde se encuentra? Estoy aquí, en el hospital. Enviaré un auto por usted ahora mismo. El goteo es de salina con glucosa, es todo. ¿Puede oírme? Ha estado así todo el tiempo. Ni siquiera dijo su nombre. Lo encontraron en la calle con hipotermia. Entonces lo trataremos por hipotermia. Pida a la cocina que le traigan una cena. Y, por favor, tráigale una cobija. Debe seguir con frío. ¿Hola? ¿Llamó una ambulancia? Olga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hola? Hola, habla Máximo del Socorro. ¿Dónde está? ¿Señor del Socorro? Sí. ¿Pero qué está haciendo? El señor Santana me pidió que lo llevara a la oficina del alcalde. Espera un poco, Miguel. Ya casi llegamos. Suba al auto. ¡Oiga usted! ¡Mueva rápido su auto! ¡No podemos pasar por su culpa! ¡Tengo un niño enfermo en el auto! Vámonos. Por favor, acompáñenos. ¡Quite su auto de inmediato! Ay, cariño, ¿te duele? Mi niño, sé paciente. Todo estará bien. ¡Rápido, rápido! ¿Se encontraron algún paramédico? Todos están ocupados. Bien, yo lo llevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel, resiste. Resístese fuerte. Tranquilo. Espera un segundo. Déjeme ayudarle. Gracias. Qué amable. Muchas gracias.
Aquí estoy, mi niño. Tranquilo, aquí estoy. Resiste, ya vamos. La sostengo. Es extraño. ¿Por qué no lo trajeron en la ambulancia? A veces pasa. Suba. No tiene conciencia. Sí, sí. La temperatura está bien. ¿Cómo te sientes? Ya no me duele. Ya pasará pronto, cariño. Lo mejor es que duerma un poco. Si necesitas algo, llámame. Cierra los ojos, cariño. Descansa. Duerme un poco. Olga, ¿podemos hablar un minuto? Miguel se va a dormir. Le diré a la enfermera que lo vigile y esté atenta. Mamá, ya estoy mejor. No tienes que vigilarme. Yo te amo. ¿Tercer episodio en un mes? Es el cuarto. Bueno, por lo menos no duran mucho. Síndrome del dolor intensificado. Es malo. La dinámica es negativa. ¿Cuánto más resistirás en la cirugía? ¿Cuánto tiempo va a tener que seguir así? Espera, espera, no exageres las cosas. No veo una razón para preocuparse, en serio. No estoy preocupada, estoy apanicada. La vida de mi hijo depende de un invento que no podemos encontrar ni en el hospital, ni en el pueblo. Y no hay suficiente espacio para todos. Espera, tal vez si libero un espacio. Bueno, aún es más real que comprar ese invento robótico, que es irreal incluso para los hospitales de las grandes ciudades. El señor Cano y yo solicitamos de nuevo. Tal vez haya suerte. Olga, debemos tener suerte. De verdad quiero ayudar, pero... Tendremos suerte. No sé qué hacer. Muchas gracias por intentar calmarme. Y por el té. Gracias. Gracias. Encantado de conocerle, señor Max. Mucho gusto, por cierto, su auto ya fue llevado al servicio. Bueno, honestamente no me imagino qué le pasó a mi auto. Tal vez el combustible sea malo. No se preocupe. Su auto está en manos de los mejores especialistas de nuestro pueblo y tal vez del país. ¿En serio? ¿Café o té? ¿Té? Por favor. ¿Estás feliz? Ahora lo hacemos gratis. Y pudimos cobrar el doble. Gracias, Tania. Eso es todo. Se debe trabajar con los amigos correctos o con una bella mujer. Yo creí que con profesionales. ¿Está cansado? Le preparamos nuestra mejor suite en el mejor hotel. Señor Santana, preferiría ponerme al tanto con el trabajo pendiente. Por cierto, sobre los profesionales. El director del Departamento de Salud revisará todos los reportes. Es un especialista experimentado y un administrador eficiente. Le pediré que venga a la alcaldía ahora mismo. Señor Santana, no, yo iré al Departamento de Salud. Como guste. ¿Mañana en la mañana sería prudente? Mejor ahora mismo. Hecho.
Tania, pide el auto. Su solicitud ha sido rechazada de nuevo. ¿Puedo pasar, señor Cano? Adelante, Olga, siéntate. ¿Ya almorzaste? No, la verdad no tengo hambre. ¿Qué tal? Un té y un sándwich, ¿eh? Bebí té con Gabriel, muchas gracias. ¿Cómo está Miguel? El ataque se controló. Lo llevaré a casa en la noche. No sabes la clase de té que tengo. Este es con hojas de Corinto. Y yo mismo recolecté las hojas. Señor Cano, dígamelo como es. Nos rechazaron de nuevo, ¿verdad? Sí. Enviaron 3 hojas de justificación. Malditos. Al menos lo intentamos. Olga, ¿sabes lo que pienso? Tengo unos ahorros. Claro que no es suficiente, pero pediré un préstamo. ¿Y cómo pagará el préstamo? Me las arreglaré. ¿Hipotecará su casa? Buscaremos otra forma. Lo importante es no rendirse. Ya no tengo la fuerza. Trabajo sin parar. No tengo tiempo ni para lavar los platos. Me olvidé de mi tesis y ellos sentados en su oficina enviando rechazos. ¿Les importamos? Olga, te entiendo. Es duro. Pero haremos algo al respecto, te lo prometo. ¿Qué puedo hacer para que sonrías? ¿Eh? Déjeme salir una hora. Debo ir a un lugar. ¿A dónde? Iré con Quiñón. Sí. Quiero presentarte al señor Max. Es nuestro invitado del ministro. Igualmente. Es un placer. Hola. El señor Quiñones. Lo ayudará a que tenga los documentos necesarios y le mostrará todo. Claro. Aquí. Nos tomó mucho tiempo que usted viniera, señor Max. Sí, tuve algunas aventuras en mi viaje. Pero sí pude ver algo. Oh, tenemos muchas atracciones aquí. Hablaba del hospital. ¿Qué demonios es eso? ¡Sujétalo! ¿Qué? ¿De nuevo el mismo lugar? ¿Su visita fue de carácter oficial? No, claro que no, privado. Y bueno, ¿qué opina? Las ruedas no sirven. Bien, llévenlo al cuarto de manipulación. Voy en camino. Gracias. Sí, permítanme ayudarles. Muchas gracias. Los doctores no están mal, son buenos. Especialmente en el departamento terapéutico. Sí, entiendo. Claro. Pero el hospital está en una terrible condición. Sí. Necesita una modernización. No solo la necesita, es vital. Es muy cierto. Y Valeria Sepúlveda y yo estamos sinceramente muy felices porque al fin el ministerio que representa se ha encargado de... Señor que Santana, todo... quisiera volver a visitar el hospital. Por supuesto. Pero como representante del ministerio. Claro. Ya le dije que está ocupado. Está en una junta. Así podemos discutir mis asuntos también. Escuche, aléjese de aquí de inmediato. Llamaré a seguridad. Llámelo. No puede pasar. No iré a ningún lado. ¿Qué está pasando? No me iré de aquí pues hasta no tengo que idea. Se me escuche. Bueno, ¿nos no vamos? No me asustarán con eso de Por llamar supuesto. A seguridad. No les tengo miedo. Hola. Hola. ¿Qué sucede aquí? ¿Ah? ¿Está aquí? ¿Qué hace aquí? Aunque eso no importa. Discúlpeme, jefe. Ella no tenía cita. ¿Qué es lo que se le ofrece? Mi día de visita terminó hace una hora. Anótese como todo si se verá todo en orden. Sí, claro, pero no me iré de aquí hasta que se me escuche. Si quiere, puede tirarme enfrente de un tren ahora mismo. Disculpe, ¿por qué no la escuchamos? Señor Max, tenemos un reglamento. La ciudadana vino con, obviamente, un asunto importante. Y tiene el legítimo derecho a ser escuchada. Pase. Pase, por favor. Sí, adelante. Pase. La escuchamos. Díganos qué pasa.
Mi hijo necesita una cirugía y esta solo puede hacerse en la capital. ¿Qué tipo de cirugía? Una que usa el sistema de robot Paracelsus. Necesitamos un lugar. Hoy, por tercera vez en 6 meses, fue rechazado. Bueno, debe comprender que usted no es la única que necesita de este servicio médico, ¿verdad? Sí, lo sé. Entiéndame, la enfermedad está progresando. Es mi hijo. Ya enviamos una epicrisis aquí. Tal vez alguien necesita la cirugía mucho más que usted. ¿Quién decide eso? ¿Quién puede decidir quién vive y quién no? Escuche. Bueno, esto es solo demagogia. Esperamos a las ambulancias por 3 horas. Trabajamos 15 horas al día, a veces en nuestros días de descanso, y ahora nos echan a la calle como gatos. ¿Demagogia? Debería mirarse usted mismo, señor alcalde. Discúlpeme, podría ser un poco menos melodramática. Y también deje de ser grosera. Espere. ¿Por qué la situación de las ambulancias está así? Bueno, ¿cómo le explico, señor Max? Es un problema complejo. La flota de autos obsoletos, embotellamientos, los fondos para el sector de caminos son muy bajos, así que todo el pueblo está revuelto. Las ambulancias deben tomar una desviación. Eso no es excusa. Hay vidas en riesgo. Y debemos entender que hay arte y ciencia en la medicina. Y la calidez y una actitud humana pueden reemplazar a un escalpelo y a las drogas del farmacéutico. El juramento hipocrático. Por favor, prepárenme un reporte sobre la flota de ambulancias. Personalmente lo pasaré al diputado del ministerio. Así será. Me disculpo por no presentarme. Máximo del Socorro, diputado asistente del ministerio. Sí, ya sabía quién es usted, Max. Es un placer. Por cierto, vamos para el hospital. ¿Quiere que la llevemos? Gracias, iré en autobús. Bueno, pues, entonces le diré que tomaremos sus palabras en consideración. Hasta luego. Hasta luego. Creo que volveremos a vernos. Hasta luego. Hasta luego. Señor Cano, tengo noticias. Acabo de ver a un oficial del ministerio en la oficina de Kitsai. No lo sé. Me disculpo por el molesto incidente. Desafortunadamente no podemos prever todo. ¿Ya comió? Porque conozco un restaurante. Olvidemos el restaurante y vayamos al hospital. Me gustaría hablar en persona con el director y discutir la modernización. ¿Modernización? Le advierto desde ahora. Este director en específico es retrógrada. Paranoico. Teórico de conspiraciones. Pues ya veremos. Vamos. Señor Santana, deje a sus guardias aquí. De acuerdo. Quédense aquí. Recuerde todo lo que le advertí. Señor Cano, ¿cómo está? ¿Qué tal? Vengo con un invitado especial. Mire, le presento al señor Máximo del Socorro. Señor Cano, qué gusto, me alegra verlo. ¿Qué tal, Max? Él es el diputado asistente del ministro. Sí, la verdad no me esperaba verlo aquí. ¿Por qué le sorprende? No entiendo. ¿Se conocen? El señor Cano fue profesor en mis clases. ¿Es usted cardiólogo? Bueno, señor Max, si entiendo correctamente, es diputado asistente del ministro. ¿Nos da unos minutos, por favor? Sí, ustedes. Creo que no es necesario. Aún así.
Señor Cano, de verdad me da mucho gusto verlo. ¿Cómo está tu papá? ¿Está bien? ¿Nada mal? Está bien. No creo que les haya usado mucho a ellos. Sobrevivirán, están bien. Claro. De nuevo, no esperaba verlo aquí, en cualquier lugar, en la capital, en Europa, donde fuera, menos aquí. Bueno, puedo contarte mucho sobre la capital y sobre Europa. Y sobre ¿qué? Donde fuera, pero no lo entenderás. Pruébeme, señor Cano, pruébeme. ¿De qué están hablando ahora? Tal vez de alguna válvula del corazón. No digas tonterías. Esto puede complicar seriamente la situación. No, no somos colegas. Nunca podrás entenderme. Porque ahora eres diputado asistente del ministro. Eres funcionario. Señor Cano, ¿por qué está así? ¿No es por eso que hago algo benéfico? Depende a qué le llames beneficio, Max. ¿Gastar luz de día en la oficina? Señor Cano, no me siento en una oficina. Siempre estoy visitando pueblos, es mi deber. Yo vine a ayudarle. Yo sé por qué viniste. Viniste a cerrar nuestro hospital. ¿Y qué hay de malo con esto? Mire aquí. El edificio está en ruinas. Construiremos uno nuevo, moderno. De acuerdo a los estándares más altos de la medicina. ¿Lo construirás, eh? ¿Traerás equipo moderno? Solo es papelería. Pero de hecho, demolerás el hospital y nos echarás a la calle a todos. Y luego construirás algo aquí junto a Santana. Lo harás para ti. Para todo eso estás aquí. ¿Por qué digo eso? Soy doctor del pueblo y debo ver a mis pacientes. De acuerdo, señor Cano. Tómese su tiempo. Señor Max, ¿está bien? Sí, estoy bien. Inspeccionemos. Bueno, por así decirlo, ya vemos toda la imagen. También me gustaría ver la fuente. En verdad, no hay mucho que ver. ¿Dicen que tiene agua especial? Mienten, se lo digo yo. Un brote es un brote. No hay nada único aquí, no es una app de citas. Solo agua de una fuente. No es agua de manantial. Pero tenemos unas luciopercas perfectas. Señor Max, se morirá de hambre aquí. No nos perdonarán por eso. Vamos, señor Santana, la comida está lista, las luciopercas nos esperan. Solo una cosa. Nada picante para mí, por favor. ¿No te duele? Bueno, entonces no debo preocuparme por ti. ¿Ya nos vamos? Miguel, sí, ya casi. Espérame afuera, ¿sí? Hola, señor. Hola, señor. Me llamo Miguel. Él no habla. No lo creo, es un adulto. Estuvo perdido. No lo creo. Él es un adulto. A veces sucede. Olga, firma aquí. ¿Solicitud de espacio? Espero que nos escuchen esta vez. Intentaremos cuantas veces sea necesario hasta tener el resultado. Señor Cano, ¿qué pasará con el hospital? Vamos a ver qué dice el ministro de Salud. ¿Fue a quien le prescribí tratamiento? Deje que vaya a su casa y trate su gastritis. Verás, él es... Puedo decir que mi alumno.
Yo fui su maestro. Claro que las personas cambian. Claro, y no para bien. Pero cuando era estudiante era listo. ¿Ah, sí? ¿Y usted qué opina? ¿Cree que en verdad le importe? Sí. Debemos hablar con él, decirle cómo son las cosas. Puede ayudar. No podemos rendirnos. Y podemos obtener el Mantox. Mamá, ¿ya nos vamos? Cariño, vámonos. No podemos rendirnos. Muchas gracias. Buenas noches. Le llama Santana. ¿Sí? Visitamos el hospital, lo llevamos al restaurante. Por el momento todo está bien. Bueno. Bien, bien. Le mantendré informado. El hombre de la hipotermia sigue sin hablar, pero su presión se ha estabilizado y podría decir que para su edad está muy saludable. ¿Alguien vino a buscarlo? Mm-mm. No puedo dejar que se vaya. Sí, ordeno terapia de restauración, glucosa intravenosa y nutrición mejorará. ¿Y si nadie viene a preguntar por él? Otro día, otra vida. ¿Comiste demasiadas ostras? Toma esto, te ayudará con la pesadez. ¿Santana te mostró la fuente? No, ayer no pudimos ir. No tenemos un laboratorio moderno para estudiar la composición única de esta agua, pero sé muy bien que tiene un beneficio para el cuerpo humano. Bien, si todo es como usted dice, ¿por qué no han ordenado un análisis detallado del agua? No lo entiendes. Estamos en guerra con las autoridades. No somos Santana. Hacemos reuniones, manifestaciones, escribimos a las autoridades y no sirvió si te enviaron. Para construir lo nuevo, se necesita destruir lo viejo. Asómate a ver esto. Diputado asistente del ministro, mira, mira. ¿Te imaginas lo que se puede construir en un terreno como este? ¿Qué piensa que Santana quiere construir aquí? Un resort de élite. Él lo llama Hotel Spa. Para los ricos y más ricos. Señor Cano, escúcheme. ¿Tiene al menos una prueba de esto que me está diciendo? Si tuviera una, le escribiría a la oficina del fiscal general de inmediato. Entonces solo son palabras. La idea de modernizar el hospital pertenece al Ministerio de Salud. Las autoridades del pueblo la apoyan porque quieren que las personas tengan una mejor vida. Solo los ricos del pueblo vivirán mejor. ¿O qué crees que hay algo más importante para Santana que su propia billetera? Señor Cano, todo está acordado. El hospital será desmantelado. Me equivoqué. Bueno, haz tu trabajo, señor Max. Espero que no tardes demasiado, funcionario. De verdad espero que encontremos una solución para este, en mi opinión, difícil asunto. Por favor, no. Ya nadie habla con las personas de su ministerio. ¡Funcionario! Thank you.
La Fuente. Parte 2. ¿Sí? ¿Doctora Olga? Hola. ¿La distraigo? Disculpe, no puedo atenderlo. Es mi día libre. ¿Por qué no mejor va al hospital principal? Ellos tienen servicios de alta calidad, mejor que nosotros. Definitivamente le ayudará. Sí, entiendo. Pero olvidé cómo beber el agua. No lo recuerdo claramente. Solo no siguió las instrucciones. Aquí tiene. De acuerdo, gracias. ¿Puede mostrarme dónde está la fuente? Doctora Olga, ¿me puede mostrar el camino? Ayer en la oficina de Santana dijo que su hijo necesita una cirugía urgente, ¿es cierto? No es de su incumbencia. Bueno, si dice que no, es no. Bien, entonces hablemos de la fuente. ¿Qué tipo de agua es? ¿Sanadora? ¿Curativa? ¿Viva? ¿Ha ayudado a alguien? No hay datos oficiales. Y no hicimos las pruebas, pero están los estudios de Guerrero y mi tesis inconclusa. No significa nada. Bueno, sí. Parece que desde la era de Guerrero nada ha cambiado aquí. Créame, tan pronto como Santana tenga esto entre sus manos, todo cambiará. Él no está dispuesto a invertir. No hay ganancias por ahora. Me refiero a que es mejor no invertir. Sé que a usted esto no le importa. Usted viene y se va. Doctora Olga, quiero que entienda esto. No voy a defenderlo. No soy el abogado de Santana. Ya lo veremos. Ya veremos. Doctora Olga, es muy difícil hacer este trabajo solo. Pues él no está solo. ¿Sí? Es muy buena, como la de Carlsbad. Aunque nunca he ido a Carlsbad, pero sé bien que esta agua y el hospital son el legado del profesor Guerrero. Y es triste ver cuando le roban a las personas. Doctora Olga, discúlpeme. Hola, bebé, ¿qué hay? Después de esta noche me di cuenta de que la comida marroquí no es para mí. ¿Cómo estás? Estoy trabajando. ¿Y tú? Bueno, no estoy perdiendo el tiempo. Iré a la apertura del restaurante nuevo hoy. No te desmayes. Probaré los huevos azules. Un platillo nuevo del chef francés. Bien. Sí, nos vemos. ¿Igual yo? Bueno, adiós. ¿Dónde nos quedamos? Buenos días. Hola. Quería preguntarte por Miguel. Él está bien. ¿Tienes un minuto? Claro, pasa. ¿Sabes de quién es el auto que está abajo? Sí, claro. Es del oficial del ministerio que vino a desmantelarnos. Sí, veo lo falso que es.
Ellos siempre llegan a la cima. Escucha, hay una exhibición en el Metropolitano. Dinosaurios. Sí, Miguel me dijo. Querían ir de la escuela, pero no encontraron boletos. Tal vez podamos ir juntos. Mañana tenemos... Es domingo. A Miguel le va a gustar. Necesita emociones positivas. Todos las necesitamos. ¿Nos vemos mañana? Muchas gracias. Señor Santana, tiene una llamada del director de la Administración Regional. Comuníquelo, Tania, por favor. Señor Baldomero, buenas tardes. ¿De qué está hablando? ¿Una queja? ¿Pero de quién fue? Dijo Cano. ¡Ah! Sí, Cano, es el doctor del hospital. Sí, ¿de qué me está acusando? ¿Qué? ¿Que no lo dejo trabajar? Señor, ¿qué es lo que quiere que le diga? No pierda el sueño por este hospital. Aquí están. Vamos a revisar estas carpetas. Trabajamos sin parar, señor. ¿Qué es esto? A veces ni siquiera hacemos pausa para comer. ¿Y mi pluma? Claro, sé cuán difícil es esta tarea, pero los profesionales no temen a las dificultades. ¿Inhale? Todo esto apunta a convertir la inefectiva reliquia del pasado en el avant-garde de la medicina moderna. Preparen el quirófano. Sí, iré en unos minutos. Y ningún vil calumniador detendrá el trabajo bien coordinado de nuestro joven equipo. Pueden hacerlo sin mí. ¿Eh? Así que háganlo. Gracias, señor Baldomero. Le prometo que haré todo para justificar la alta confianza que depositó en mí. Créame, mi llamado es para servir a las personas de este pueblo. Y lo mejor para usted. Revisamos todos los reportes. Lo de compartir el trabajo está hecho. Me pregunto, ¿dónde trabajarán todos? Mientras construimos un nuevo hospital, ¿dónde trabajarán? Pero, ¿por qué le interesa? ¿No debería? Yo quería decir que esta pregunta está... Está bajo discusión. No vamos a despedir a todo el personal del hospital. Ayudaremos a todos. Nadie se quedará sin empleo. Esta mujer, doctora, Olga Mateos, ¿qué pasa con su hijo? ¿Hay un diagnóstico o no? No recuerdo exactamente. Parece que no es nada serio. Y ya sabe, constantemente se queja con el departamento. Ella y ese vejestorio Cano. Los dos son los únicos que se quejan. Repitamos el programa de entretenimiento en un restaurante. ¿Qué dice? Mejor no. Por posible gastritis. Así que mañana tenemos el día libre. Lo veré después. Sí. Nos vemos, señor Max.
Por favor, muéstreme la fuente. ¿Por qué no la prueba? Solo pruébela. Bueno, ahora ya no tendrás frío. Mamá, yo no. Porque hago. Ya eres un hombre. ¿Cómo has crecido? ¿Habrá turbosaurios? No tengo idea, hijo. Supongo. Apenas lo descubrieron. Este era el depredador más voraz, después del T-Rex. Muy bien. Y listo. Llegó Gabriel. Hola. Hola, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Pensé que ya que es un día libre... Olvidó las instrucciones otra vez, ¿no? No. Mamá, ¿quién es? Es... Hola. Hola, buenos días, soy Miguel. Yo soy Max. ¿Puedo pasar? Adelante. Mamá, ¿también irá con nosotros? No, Miguel, el señor Max ya tiene planes. No, ¿por qué? Yo los acompaño. Le contaré todo sobre los dinosaurios. Vaya, ¿tienes una galería de arte aquí? Háblame de los dinosaurios. Sí. ¿Quién es? Este es el torbosaurio. Vaya. Aunque sus quijadas son chicas, sus dientes son 12 centímetros más grandes que los otros. ¿12 centímetros? Eso es mucho. ¿Sus dientes son así? Sí. Es un joven muy serio, muy serio. Y dime, ¿qué más tienes? Sí, sí, un tiranosaurio. Oh, y este brilla. Es un pterodáctilo. Hola. Hola. En la selva tropical. ¿Ya están listos? Este es un ave enana. ¿Por qué vino aquí? Mi visita es por negocios. ¿Y usted? ¿Y qué clase de negocios son? El señor Max vino a preguntar sobre el tratamiento del agua. ¿Y no podía esperar al lunes? ¿Sabes si habrá un torbosaurio? Miguel, ponte el abrigo. Sí, claro, por supuesto que sí. Señor Max, acompáñenos. Claro, vamos, andando. Miguel, ten cuidado. Está resbaloso, no corras. Olga, me disculpo por esto, yo no sabía. Suban al auto. Bueno, hablaremos después. Miguel, sube al auto. No puedo hacer nada. Rayos, qué mala suerte. ¿Tienen problemas? Otra vez. No, lo voy a reparar y nos iremos. Todo está bien. Déjenme llevarlos. Ya le dije que estamos bien. Miguel. Mamá, ya es muy tarde. Miguel. Olga, está bien. Deje que los lleve. Deprisa, vamos. ¿En serio? No. Hola, servicio de auto. ¿Puede enviar una grúa a la calle Barrancos 1B? Sí. Rayos. Sí, camioneta blanca. Bueno, ya llegamos.
El capitán de esta nave se despide. Espero que hayan disfrutado del viaje. Sí, mucho. Miguel, ve con el tío Gabriel, por favor. Yo iré en un rato, ¿sí? ¿Qué es lo que quería decirme? Sobre el señor Santana, ¿tiene alguna evidencia de que tiene planes con la fuente? Santana ha estado interesado en el hospital durante varios meses. Uh-huh. Llegó con el personal del Instituto de Investigación. Luego vino con los arquitectos a tomar medidas. ¿Para qué? ¿Qué quiere? ¿Por qué no nos dice nada? Sé que sin pruebas solo son suposiciones, pero aún así necesitamos saber. Disculpe, debo irme. ¿Hola? ¿Señor Santana? Sí. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Han hecho el análisis químico del agua de la fuente? No lo creo. ¿Por qué? ¿Cree que valga la pena? Claro, señor Santana. Debe hacerse. Como diga, hagámoslo. Sí, gracias. Qué molesto es. Quiero que vengas. No me importa que sea tu día libre. Hazlo. ¿Hola? Sí, señor Max, ¿en qué puedo ayudarle? Señor Demetrio, le enviaré una botella con agua. Por favor, haga un detallado análisis. ¿Sí? ¿Del químico o del bacteriológico? Haré ambos, claro. Está bien, le enviaré todo por mensajería el día de hoy. Adiós. Saludos a su esposa. Claro, espero que haya un servicio de mensajería. ¿Qué te pedí que hicieras? ¿Que entretuvieras al invitado? ¡Llévalo a restaurantes, clubes nocturnos! Para que no tenga tiempo de ideas estúpidas. Él no quiso ir, señor Santana. Sospecha de gastritis. Él está sospechando. Está donde sea. Está entrometiéndose por todos lados como una rata. No queremos que haga eso. Escucha. Así no se hacen las cosas. No funciona. Necesitamos sacarlo de aquí lo más pronto posible. Dígame qué debo hacer. ¿Será tu responsabilidad? ¿O hay algo que no te guste? Todo está bien, señor Santana. Bien. Y haz el análisis del agua. Si él lo quiere, se lo daremos. Haz que se vaya, ya no lo soporto. Y luego regresa. Tengo una duda.
Pues no verá nada especial. Estuvo en el pueblo. Luego regresó al hotel. Está en su habitación. Ah, una cosa más. Solicitó un servicio de mensajería. Investiga de inmediato. ¿Qué? ¿Quién? ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Y por qué? Sí, aquí lo tengo. Laboratorio de investigación clínica. Debí imaginarlo. ¡Manténlo vigilado! ¡Repórtame cada paso que dé! ¡Cada estornudo! Lo vigilaremos las 24 horas del día. No irá a ningún lado sin nosotros. No lo hará. Hubieran detenido al mensajero. Lo hubiéramos hecho, pero había mucha gente. Los tiempos han cambiado. Idiotas, son unos inútiles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Sí! Buenos días. ¿Puedo pasar? Expediente del paciente. Tenga, no tengo expediente, pero sí una recomendación. ¿Todavía escribe en papel? ¿Eh? ¿Qué hay de los expedientes en computadora? Ah, no tienen computadoras, ya veo. Escuche, déjeme hacer mi trabajo. Sí, sí, claro, me callo. ¿Y qué es eso? Ese es el aparato para el procedimiento de gastroscopía. ¿Qué requiere? ¿Es en serio? ¿Está bromeando o algo así? No es cierto. Es más viejo que yo. Este aparato debe ser reemplazado con uno nuevo. Yo voy a reemplazar esta basura con gastroscopios con video. Primero, nadie puede reemplazar algo como esto. Y segundo, no sé cómo usar otros. ¿Ha oído algo sobre los cursos de entrenamiento avanzados? No sabemos mucho aquí. Y sabe, llevé todas sus preguntas con el director. Él está en constante guerra con la administración. Y me falta un mes para retirarme. Abra la boca. Ah. Oiga, ¿qué es eso de allá? Salgan un momento, muchachos. Estuve ahí. Todo ya está listo. Tendremos un resorte primera. En toda Europa no hay uno como este. Sin embargo, es necesario arreglar todo ya. Y deshacerse de ese... Es muy rápido, ¿no? Sí, es rápido. Nos desharemos de él. Ya por fin haz algo con Kano. Ya hice lo necesario, señor Santana. Necesito que hagas más. Córtale el oxígeno. Quiero que ruegue, que se ponga de rodillas. Pero no que escriba quejas. Creo saber lo que debo hacer. Si ya lo sabes, ¿por qué no lo haces? ¡Vámonos! Explíqueme esto, por favor. ¿Por qué trajo las tuberías de plástico? Si aquí en la orden está escrito tuberías de metal. Espere un momento, voy a contestar. Habla Kano. ¿De qué habla? ¿Cómo que no las traerá? ¡Claro que las traerá! ¿Qué pasó con el tomógrafo? ¿A dónde? ¿El departamento de salud? Sí, es que... Señor Kano, hola. Para ser honesto, estoy perdido.
¿Alguna vez ha revisado que el equipo no sea obsoleto? Lo hacemos a diario. Bueno, pero me parece que mi mamá fue tratada con ese gastroscopio. Mejor dígale esto al señor Quiñones en el departamento de salud. Lo hago a diario, es mi trabajo. Sí, bueno, sobre la fuente. Descubrí información sobre el proyecto de desarrollo de esta área y hay una compañía sospechosa. No fija que esto le importa. No le importa lo que le pase a la fuente o lo que le pase al hospital. Usted regresará a la ciudad, se olvidará de nosotros. Porque somos basura, vieja y obsoleta para usted. No. Señor Cano, ¿qué vamos a hacer con los indigentes? Hola. Está equivocado, señor Cano. Muy equivocado. ¿Qué sucedió? Está bien, por favor, pase. ¿Qué pasa? Trajeron las tuberías equivocadas y no tendremos el tomógrafo en este hospital. El señor Max está muy insatisfecho con la calidad del gastroscopio. Olga, yo solo quiero decir que... Señor Max, no tengo tiempo ahora. Si no está satisfecho con el procedimiento, escriba una queja en la oficina del señor Quiñones. Estoy muy satisfecho con el procedimiento de gastroscopía. Lo disfruté mucho, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, espere y lo llamarán. Señor Cano, ¿es su corazón? Ya estoy bien. Bueno... ¿Qué pasa con los indigentes? Hola, ¿qué tal el auto? ¿Todo bien? Ya lo repararon, aunque quizá vuelva a pasar. Gracias por la advertencia. Al menos ya sé de quién sospechar si pasa algo. Dígame, oficial, ¿cuánto cuesta un tomógrafo nuevo? Menos que su auto, ¿o me equivoco? Lo hemos esperado durante 6 meses y aún no lo tenemos. Si hay una orden apropiada, lo van a traer. Le gusta Olga, ¿verdad? ¿Por qué no mejor regresa a la ciudad? Sobre el tomógrafo, averiguaré qué pasa. Sí, señor Santana, hola. Tengo que hablar con usted. Voy para allá. Gracias. Señor Max, aquí se encuentran todos los documentos necesarios, e incluso el análisis del agua. ¿Este no es el que pedí? Pero es el que tenemos. ¿Dónde están las copias de las solicitudes de empleo? Perdón, es que no le entendí. Hablamos de eso. Dijo que el personal sería empleado, ¿no es verdad? Sí. ¿Y? Lo estarán. Los tendremos en reserva. Es extraño. El Departamento de Recursos Humanos no tiene reserva. Así que... las personas se irán a la calle. Todo el personal médico calificado. Bueno, no es tan sencillo. Dígamelo, señor Quiñones, dígame. ¿Para qué está en este puesto? Para emplear personas. No iré a ningún lado hasta que vea con mis propios ojos la confirmación de sus palabras. Y consiga el tomógrafo nuevo. Para hoy. Pero claro. Lo estaré vigilando. Tenemos un problema. Señor Max, hola. Le habla la doctora Olga Mateos. Le tengo malas noticias. Los resultados de la gastroscopía confirman que tiene gastritis. No, esto es muy serio. Vaya a casa. Tiene las mejores clínicas y a los mejores por allá. Usted no va a ayudarnos, pero su salud sí está en sus manos. Cuídese, señor Max. Muchas gracias, amigo, pero no debiste, no tengo hambre. ¿Te preocupas tanto por los pacientes que pierdes el apetito? No te preocupes por él, es solo gastritis. Deja que vaya a Baden-Baden y que encuentre a una mujer joven. ¿De qué estás hablándome?
Olga, ¿te gusta ese tipo de la ciudad? Por supuesto que no, ¿es broma? Sí, claro, claro. Ya veo, buen auto, traje costoso. Imagina cuántas chicas debe tener en la capital. ¿Y eso debe importarme? Creo que sí. Pero en mi opinión, tienes la cabeza en las nubes. ¿Crees que él te necesita? A él no le importa la madre soltera. Con el niño enfermo. ¿O crees que sí? Vete, por favor. Olga, despierta. Aún estás a tiempo. ¿Mateos? Ya voy, señor Cano. Señor Cano, ya estoy aquí. Todo está súper. Miguel tiene un espacio. Olga, ¿cómo estás? Es un mago, señor Cano. Sí, bueno, no soy un mago. Perseverancia y más perseverancia. Tenemos que festejar. Tengo miedo. ¿Y qué tal si se equivocaron en algo y luego lo cancelan? Reuniremos todos los documentos para que ni un solo burócrata lo rechace. Salud. Brindemos por usted, a su salud. Hola, Julia, ¿cómo estás? Necesito tu ayuda. Investiga sobre un hombre llamado Santana. Santana. El nombre es Víctor. Y te doy otro nombre. Quiñones. Busqué en internet, pero no encontré nada. Al menos yo no encontré nada. De verdad necesito tus fuentes. Bueno. ¿Y cómo estás? Espero que te diviertas sin mí. Te mando abrazos. Adiós. Olga, te esperan en la clínica de la capital. Los he llamado a diario. Lleva equipaje. Tienes vacaciones. Qué susto me da ir. Y también me da miedo dejarlo aquí. No tengas temor de nada. La salud del niño es lo más importante. ¿Isabela me reemplazará? Isabela ya renunció. Ella ya está en el hospital. Pero no la juzgo. Ahora todos están buscando algo más confiable. ¿Cuánto tiempo más trabajaremos? Toma, esto es para Miguel. ¿Es del Departamento de Salud? Ajá. ¿Qué pasa? Señor Cano, ¿usted las compró? Olga, ven a ver. Señor Cano, confiese. No puedo creerlo. El tomógrafo está aquí. ¿Qué? ¿Interrumpo algo? Ah. Señor Max, ya que está aquí, venga conmigo. Le daré sus resultados. ¿Sí? Muchachos, se lo ruego, tengan mucho cuidado. Aquí tiene. Vamos a verlos. Dígame, el tomógrafo, ¿tuvo algo que ver? No fui yo. En el Departamento de Salud están haciendo su trabajo. ¿Y cómo se enteraron? Hmm.
Ese es mi trabajo. Y hasta que no esté terminado, no me iré. Hasta pronto. Dígame, ¿tiene un plan para ganarle a Santana? ¿Cómo ganarle a Santana? Bueno, tal vez debería provocarlo a actuar, así cometerá un error. Y entonces podré atraparlo. Creo que alguien le está ayudando. Alguien le ayuda, pero ¿quién es? La corrupción es un negocio colectivo. Señor Máximo, no fui nada amable con usted en la oficina del señor Cano. No debí comportarme así. Lo siento. Bueno, acepto su disculpa, si acepta cenar conmigo. No, me disculpo, pero no es para tanto. Bueno, como sea, ya tiene mi número. Si cambia de opinión, llámeme. Adiós. Cuídese. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Qué listo eres. Bien, te tengo noticias. Programaron tu cirugía. Hace mucho que no me da una reprimenda. ¿De qué está hablando? ¿Qué más? Si te llama el jefe es para reprimirte. ¿Té, café? No, el café me hace daño y nunca me gustó el telado. Por favor, ¿quiere un trago o qué? Bueno, beber con el jefe es algo y no hay razón alguna. ¿No lo cree? Bueno, le agradezco el tomógrafo. Solo hizo lo que debía. No hablo del tomógrafo. Un niño que tiene una enfermedad en el riñón. Su nombre es... Miguel Mateos. Sí, Miguel Mateos. Tratamiento prescrito. Intervención quirúrgica usando el sistema de robot Paracelus. La operación está incluida en la lista de ayuda médica de alta tecnología. Se hace de acuerdo a espacios o que el paciente la pague. ¿Y eso qué? Yo le di espacio al niño. Puedo cambiar de opinión. Solo quiero que entienda que, con sus actividades, está usted fastidiando a personas muy importantes. Y estas personas pueden dar o quitarlo todo. Veo que me comprende. ¿Seguro no quiere un trago? Entonces ya puede irse. Personas importantes. ¡Váyanse todos al demonio! ¡Rápido! ¡Una ambulancia! ¡Ay, Dios! No puedes ni siquiera imaginar cuánto esfuerzo tomó obtener esta información para ti. Lo sé. ¿Hay algo sobre Santana? No, Santana está limpio. Pero su asistente Quiñones está lleno de problemas. Hace 5 años fue acusado de malversación. Vaya. Un investigador fue desde la capital, auditores revisaron las cuentas, pero por alguna razón el caso se detuvo muy rápido. Parece que alguien le dio una mano. Sí, Santana, ¿quién más? Aunque, ¿por qué razón? No lo sé. ¿Qué opinas? Hice un gran trabajo investigando lo que me pediste. Y cuéntame, ¿qué has hecho por allá? Iré y te lo diré. Suenas extraño. ¿Quieres decirme algo? Tengo gastritis. Ya es algo grave. Bueno, no
te preocupes tanto. Estarás bien hasta que regreses. Por cierto, ¿cuándo vas a regresar? Aún no lo sé. Tengo que descifrar todo. Tal vez pueda curarte a distancia. Oye, Julia, no, basta, basta, basta. Ahora no. ¿Por qué? Estoy cansado. Está bien. Olga Mateos. ¿Quién te llama a esta hora? Julia, te llamo después. Yo te llamo. Te llamo. ¿Hola? Sí, sí, estoy en camino. ¿Usted es cirujano cardíaco? No he tomado un escalpelo en años. Sí, lo entiendo, pero nadie vendrá a ayudarnos. El señor Cano hace esta cirugía siempre. Bueno, para hacer la cirugía necesitamos un equipo completo y no tenemos asistentes ahora. Bueno, es fácil decir eso. Por favor. Pero no puedo. Olga, no puedo. El tiempo se acaba. No podemos esperar. ¿Qué decidiste? Creí que el señor Cano le importaba. Parece que me equivoqué. Perfecto. ¿Estamos listos? ¿Procedemos? ¿Listo? Escalpelo. Colegas, aquí vamos. Esponja. Esponja. Pinza. No se necesita. ¿Qué dice? ¿Cómo que no se necesita? No se necesita la pinza. Colega, pedí una pinza para la oclusión parcial. No se necesitan las pinzas para eso. Esto maximizará los beneficios de la cirugía del corazón. El señor Cano me lo enseñó. Bien, colegas, nos preparamos para la imposición de una anastomosis. Su condición es crítica, pero estable. Todo está bien. Todo salió muy bien. Bueno, observaremos su progreso. Si la condición se mantiene estable hasta la mañana, significa que el señor Cano se recuperará favorablemente. Bien hecho, Max. La escuela de Cano no falla. Gracias. ¿Quiere un té? Sí. ¿Le gustaría ir a cenar conmigo? ¿Ahora? Sí, me gustaría cenar con usted ahora mismo. Fuente.
Parte 3. Con tanta hambre me hubiera comido un elefante. Si no fuera por estos sándwiches. Un buen provecho. Gracias. Lo siento, se me olvidó lo tarde que era y que todo lo demás estaría cerrado. No importa, es más romántico así. Si hubiera algo de beber. Se me olvidó el té. Se me olvidó el té. Ay. Vamos. ¿Qué? Venga, venga. Beberemos algo. Perdón. Creo que los interrumpimos. Sí. Hoy fue un buen día. Perfecto. Sí, hace mucho no ejercía. Es un gran hombre. Muchas gracias. ¿Sabe qué? Creo que coincido con usted. Soy un gran hombre. Hoy recordé un hecho insignificante de mi vida. ¿De niño quería ser un doctor o un oficial? No, no. Cuando era niño soñaba con peces. ¿Dorados? No, negros. Pequeños negros. Se llaman apteronotus. ¿Peces cuchillo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo lo sabe? También me gustaban de niña. ¿Sabe algo? Leí un dato sobre los indios de la tribu Amumuaca. ¿Ah, sí? Creían que estos peces traían la felicidad. ¿Y qué pasó? ¿Le funcionó? No, no sirvió. Papá no me dejaba tener una pecera porque no estaba seguro de que yo pudiera con la responsabilidad. Comprendo. Y cuando yo tenía 13 años, él nos dejó. Así que esto es su culpa. Bueno, por entonces yo ya había dejado de soñar con los peces. Salud por nuestros sueños. Un brindis por la salud del señor Cano. Entonces por el señor Cano. Tranquila, todo saldrá bien. Estoy muy agradecida. De verdad, le agradezco mucho todo lo que hizo, señor Max. Creo que será mejor que me vaya a casa ahora e intente descansar un poco. La veo mañana. Hasta mañana. Sí, hola. Julia, lo lamento, estaba ocupado. Hola, señor Max. Hola, ¿está adentro? Sí, ya lo espera, pase.
Hola, señor Máximo. Hola, señor Santana. No me culpe si arruiné sus planes. Está bien. Qué linda casa. Sí. No puedo quejarme. Adelante. ¿Qué sucede? Señor Santana, ¿usted conoce la compañía Complex Troy? No me es familiar. Ganó la licitación para el desarrollo del hospital y la zona. ¿Debo recordar cada una de las participantes? ¿No la recuerda? ¿O ha escuchado hablar sobre ella? Señor Max, querido, no entiendo lo que me quiere decir. La compañía Complex Troy fue registrada una semana antes de la licitación. ¿No cree que es sospechoso? Hubiera sido mejor que la licitación la ganara una compañía más conocida. Bueno, todos saben que se requiere de sangre nueva. Huele a crimen, señor Santana. Una compañía de un día. Estas son solo sus fantasías, señor Max. ¿Hay algo más? ¿Por qué no despidió a Quiñones por malversación? ¿Conoce el refrán sobre el viejo amigo y el vino viejo? Debo trabajar, lo siento. No confiaría en refranes de ser usted. Y si fuera usted, recordaría uno más. Sobre la curiosidad. Buen día, señor Max. Diga. Estamos listos. Comencemos. Lo tengo. Usted otra vez. Máximo. Tenemos que hablar. ¿Bien? Le ruego que se vaya. Enseguida. No iré a ningún lado. Hay mucho que hacer. Sé que está aburrido y decidió complacer su ego. Por supuesto que una chica provinciana es fácil de enamorar. Es divertido y placentero. Hablo en serio sobre ella. Se lo pido. Deje a Olga y regrese a su vida. Tiene a un hijo enfermo. Usted no necesita a alguien como ella. De acuerdo, obtendrá lo que quiere. ¿Y luego? ¿Se va a aburrir? ¿Le romperá el corazón? Ella va a sufrir, pero usted ni siquiera recordará su nombre, ¿es eso? Mira, eso no tiene sentido. Espere. Un sedán gris lo sigue constantemente. No sé en qué se metió, pero no involucre a Olga. Hablé con Santana. Mira esto. La compañía de un día que ganó la licitación es de Santana. Aquí está. Y él sabe que lo sé. ¿Y ahora qué hacemos? Hablaré con el señor Cano.
Imposible, no debemos preocuparlo. Que se preocupe. Debe saber que llevaré a Santana a la justicia y pagará. ¿Qué? Olvidé la medicina de Miguel. Es hora de su inyección. Vamos. Deprisa, corra. Suba. Miguel, tranquilo. Miguel, recuéstate. Eso te va a ayudar. Te lo ruego, date prisa. Por favor, por favor. Debemos llegar a tiempo, por favor. Que lleguemos a tiempo. ¿Es aquí? Sí, sí, a la derecha. Perdóname, cariño. Perdóname, por favor. ¿Cómo pude dejar que pasara esto? Mamá, ya tranquila. Ya estoy bien. Tú eres un héroe, mi muchacho listo. Hola. Hola. Buenos días. Mamá, estábamos pensando en ese hombre viejo. ¿Y? Haremos unos panfletos y los pondremos en el pueblo. ¿Qué tal si se extravió y alguien lo está buscando? Eres un muchacho muy inteligente. Creo que es mejor subirlo a las redes sociales. Bueno, tal vez para usted sea más fácil, pero aquí hacemos todo a la vieja escuela. Bien. Lo lamento, pero aún tenemos clase de idiomas. Ve a clase, ¿sí? Pero mamá... Miguel, te amo mucho. Y yo a ti, mamá. ¿Por qué no dijo que era tan serio? ¿Sería diferente? ¿Intentaría ayudar? Ya tenemos un lugar. Él tendrá su cirugía pronto. Pero gracias de todas formas. ¿Todo bien? Sí. Envié el agua a analizar. Tendremos resultados pronto. ¿Y ahora qué sigue? ¿Enviarán una queja a las autoridades del fiscal? Santana tiene la ventaja. Primero debemos deshacernos de él. ¿Cómo que deshacerse? ¿Matarlo? No, señor Cano. Los tiempos cambian. Matar no. Creo que quiere... sobornarme. Eso o tal vez intimidarme. Y mientras esto pasa... pensaremos qué hacer después. Después... ya no me quedan fuerzas para la guerra. Max, prométame que no dejará a Olga con esos cocodrilos voraces. ¿Se va a morir? No me asuste, señor Cano. ¿Ha visto a su padre? ¿Por qué? A veces lo recuerdo. ¿Sabe dónde está? ¿Qué hace, no? Bueno, supe que tiene una clínica propia. Es un buen cirujano. Sí, lo es, señor Cano. Uno muy bueno. Prométame que cuidará a Olga. Lo haré. Recupérese. Aquí tiene su almuerzo. Gracias. Yo le ayudo.
recuerde lo que prometió. Ah, muchas gracias. Olga, no vayas a pensar que él lo hizo de corazón. Escucha, él me ayudó a llevarle la medicina a mi hijo a tiempo. No conoces a las personas. Para él es un espectáculo. Y tú ni siquiera eres público. Solo el decorado. Lo ves todo genial, te gusta y lo que sea, pero la verdad no le importas. ¿Qué, no estás en horario laboral? Creo que tienes cosas que hacer. ¿Crees que él te va a cuidar y a tu hijo? Ni siquiera te trae el almuerzo. Lo que le gusta es presumir, eso es todo. Es mi hora de comida. Hola. Hola. Bueno, decidí traerle un almuerzo. Uno más decente. Qué amable eres, de verdad. Adelante. Mmm, delicioso. Lo es. No sé qué probar primero, pero soy como una niña en dulcería. Pues coma, debo irme. ¿Qué planes tienes para la tarde? Aún no tengo. Salgo a las 8, así que si me llevas a casa, podría cocinarte una cena también, una más decente. Trato hecho. Ay, ¿por qué no me llamó? Le prepararé el té de inmediato. No llamé, es cierto. De haber sabido, tendría su mezcla favorita. Soy una visita inesperada, pero deseada. ¿Estás comiendo? Es la hora de comida. ¿Hora de la comida? Este infeliz descubrió todo. Preguntó por nuestra compañía. Por cierto, sabe todo sobre ti. No sé cómo. Señor Santana, hice todo lo que quería. Tengo los documentos, me esforcé. Cano ya no es un obstáculo para usted. Está en el hospital con un infarto. No se preocupe. ¿Qué más debo hacer? ¿Tienes las copias de recursos humanos? Entonces, consíguelas. De esa forma, este tonto del ministerio no encontrará nada. Creo que tiene todo en su poder. Pues encuentra su debilidad. Presiona esa debilidad. Sí. Presiónala. Parece que tiene un romance en la localidad. Manténlo en mente. Sí, sí, lo haré. Vamos, Quiñones. Hazlo rápido. Tome el té. Es su favorito. No tengo tiempo. No puedo. Debo irme. Adiós. Hasta luego, señor Santana. Lo odio. Vamos a volar a un lugar donde no existe la desdicha o el dolor. Solo paz y tranquilidad. ¿Se durmió? Sí. Yo también. Escucha, vamos a... ¿Quieres? Sí. Entonces... Sí. Dinosaurios.
tienen colmillos. Mamá, vamos a ver dinosaurios. Cuando me dieron el diagnóstico de Miguel, me di cuenta de que nunca sería como antes. Me olvidé de mi tesis, de muchas cosas que he hecho. El señor Cano nos ayudó mucho con el departamento. Es como un padre para nosotros. ¿Y el padre de Miguel? Él ya no existe en nuestras vidas. Olga. Debería irme. Alguien te está esperando, ¿verdad? Me pregunto si se quedará. Yo sí lo haría. Julia, 5 llamadas. Hola, buenos días. Hola. ¿Te desperté? No. Tengo el sueño ligero. Descuida. Hola. Hola, señor Max. ¿Lo desperté? No, hola, hola. Le tengo 2 noticias. Los datos de su agua ya están listos. Y por ello, la segunda noticia. Para ser breve, tenemos un agua con hidrocarburo sanador con el equilibrio ideal de catión y anión. El valor farmacológico no es el único punto. Están las industrias cosmetológicas y de comida. También las balneológicas. No se necesita el agua de Karlovy Vary. ¿Quiere que le envíe los detalles? Sí, por favor, gracias. Le debo una. Si habrá un resorte en este pueblo, no será de Santana. Voy a hablar con él ahora. Y luego iré al hospital. Por favor, ten mucho cuidado. Sí, lo tendré. Thank you.
Jefe, lo perdimos. Idiotas. Encuéntralo a como dé lugar. Señor Max. Sí, estoy en casa. Adelante. No puedo esperar. ¿Oíste? Cuando venga, revísalo bien. Y dile a tus idiotas que no les pagaré este mes. Entendido. Señor Santana, está limpio. Déjalo pasar. Ajá. No debió comenzar todo esto. Deténgase ahora mismo. ¿Por qué lo hace? ¿Necesita dinero? ¿Cuánto? Dígame. Deje en paz el hospital. Y yo lo dejaré a usted. ¿No hay otra forma? No hay otra. Pena. Es una pena. Está cavando un hoyo profundo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Mire estas fotos. Solo mírelas. Mírelas. Son muy lindas. Mientras las observa, piense muy bien qué le dirá su jefe de esto. El diputado asistente del ministro comenzó un amorío con la doctora del hospital, que tiene que desmantelar. Vaya violación a la ética laboral. Es un miserable. Ay, no, por favor. Abandonará nuestro hospitalario pueblo ahora mismo y se olvidará de nosotros. De otra forma, se arrepentirá de no haber escuchado mis palabras. Santana, no puede seguir con este negocio. Las personas lucharán. Esta es su tierra y no se la van a dar. Oh. No tiene la menor idea de cuán largos y afilados son nuestros colmillos. Ahora largo. Infeliz. Mi teléfono. Dáselo. Señor Igor, soy yo, Máximo. Hola, Max, ¿cómo estás? Espero que todo esté por terminar. ¿Cómo que aún no? Pues, en resumen, el alcalde quiere apropiarse de tierra municipal y hay un manantial mineral aquí. Eso me sorprende mucho. ¿Y conseguiste alguna prueba? Ya veo. Necesitamos revisar todo lo que dices para saber si podemos hacer algo. Sí. Bueno, es momento de que termines tu viaje de negocios, sí. Se acabó, ahora regresa a casa. Sí, te veo pronto. Bien, lo veré pronto. Adiós.
Buenos días. Buenos días. Lo lamento, se me hizo tarde. ¿Todo ha estado bien por aquí? El señor Cano está mejorando mucho. Bien. La cicatriz del señor Federico está excelente. Mejor. Pero sobre el anciano nadie se ha presentado. Qué mal. Bueno. Esto y... esto... Ah, su correo está en la oficina. Es del departamento de salud. Gracias. ¿Pensaste en lo que te dije? Ah, pues bueno, mira a tu oficial. Tiene una novia en casa. Ahora no, por favor. Qué sorpresa, ¿no? Mira, mira esto. Muchas fotografías juntos. ¿Crees que en serio te necesita con tu carga? Cancelaron la operación de Miguel. Todo es su culpa. ¿Qué no lo comprendes? Él empeoró todo. Quiero para nosotros. Quiero que te vayas, por favor. ¡Llama a Quiñones! ¡Pregúntale! ¡Vete! ¿No entiendes? Tu Max no nos va a ayudar. Hará que Santana se moleste más. Comuníqueme con Quiñones. Doctora Olga Mateos. Necesito tu ayuda. Santana me está chantajeando. Me chantajea contigo. Y no sé qué hacer. Vete. ¿Qué? ¿Miguel está bien? ¿El señor Cano? ¿Qué sucede? Tu hermosa vida te está esperando. Y yo debo cuidar a mi hijo. ¿Puedes explicarme qué está pasando? Sí, puedo. Eres un mentiroso y un tramposo. Vete. ¿Está claro? Sal de mi oficina. Sabía que esto pasaría. Quiñones también me amenazó con cancelar el espacio. Lo devolverá. Solo tenemos que sacar al imbécil. ¿Qué pasará con el hospital? Si no podemos cambiar la situación, debemos encontrar otro empleo. Y usted debe considerar el retiro. Lo pienso a diario. Necesito hablar con usted. No puede estar aquí. Señor Perdón, Cano. Señor Cano, no pude detenerlo. Natalia, tranquilízate. Y déjanos solos. Señor Cano, no lo entiendo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Gabriel, también déjanos solos. Necesito hablar con el señor Max cara a cara. ¿Qué está pasando? Quiñones canceló el espacio de Miguel. Es en vano. Haremos esto. Regresaré a la ciudad
Mi jefe sabe todo lo que pasa aquí. Si es necesario, iré con el fiscal, pero habrá un espacio. Me dio su palabra de que ayudaría a Olga. ¿Y qué ha hecho? Señor Cano. Señor Cano, espere. Creo que esto es un asunto de dos. Me ha decepcionado. Veo lo peor de su padre en usted y un egoísmo inmenso igual al de él. ¡Es bueno que se vaya! ¡Lárguese de aquí! ¡Y también del hospital! ¡Y de este pueblo! ¿Qué? ¿No entendiste todo lo que te expliqué? ¿Qué están haciendo? ¡Deténganse inmediatamente! ¡Sube a tu auto y lárgate de este lugar! Hola. Hola. Escúcheme bien, Quiñones. Y dígale a Santana que no aceptaré sus documentos. Señor Max, no debe resistirse. El archivo está listo. Y para ser honesto, podemos enviar los papeles sin su participación. Lo espero en mi oficina. Y dése prisa. No piensen que han ganado. No hagamos declaraciones sin fundamento. Tengo una duda. ¿Cómo lo atrapó? ¿Con la malversación? ¿Movió sus hilos por usted? Si queda al menos una pizca de humanidad en usted, dele el lugar al niño. ¿Entiende qué pasará si muere? Su muerte estará en su conciencia. Señor, por favor, tengo la orden de escoltarlo. Salga de aquí. Váyase. Sí, se fue. No creo que volvamos a tener problemas. Lo hiciste bien. Yo siempre supe que tenías potencial. Nos vemos. Olga, ¿vas a tu casa? Deja que te lleve, mi auto ya está bien. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que vayamos a alguna parte? ¿Tengo que ser más clara? No me gustas, Gabriel.
Nuestra comunicación debe limitarse a casos profesionales. Discúlpame si te di esperanzas de que iba a funcionar. Y una cosa más, la más importante. Mi hijo no es una carga. Es la persona más importante en mi vida y no necesitamos a nadie. ¿Sí? ¿Qué? ¿Dijo que de director? ¿En serio? Sí, claro, estoy listo para escuchar la oferta. Hola. Hola. Tendremos una cena deliciosa. Vamos a terminar. Lo sabía. Sabía que algo te había pasado en ese pueblo. Si quieres, puedes quedarte a reunir tus pertenencias. Me iré a un hotel por el momento. Ay, por favor. No es momento de que te hagas el noble, Max. ¿Está bien? No lo haré. Te enviaré tus cosas. ¿Cosas? ¿Entiendes que desperdicié un año y medio de mi vida en ti? Es como si invirtiera en un banco para que al final no me dieran los intereses. Las cosas son lo que menos me interesan, Max. ¡Demonios! Contéstame esto. ¿Crees que tú y ella tienen futuro? Tú eres un oficial de la ciudad. Y ella una enfermera de una villa en medio de la nada. Pueblo. Y es doctora. Claro, eso hace la diferencia. ¿A dónde irás con ella? Tal vez irán a una exhibición de jarrones. No lo sé. No pensé en eso. Debiste. Debiste haberlo pensado, porque las relaciones son como la alta cocina. Si te pasas con las especias o le pones de menos, no importa, porque todo se arruinará al final. Julia, querida, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuáles especias? ¿De qué me estás hablando? Estamos hablando de ¿amor o no? Sí, hablábamos de amor. Pero el amor se acaba cuando las hormonas se calman. Y lo más importante es una garantía de éxito, es la figura correcta. Por favor, perdóname. Lamento que te equivocaras conmigo. Hay pato rostizado con un poco de ciruelas. Nunca había cocinado para un solo hombre en mi vida. Parece que nunca debí hacerlo. La Fuente.
Parte 4. Olga Mateos. Buenos días, señor Max. Hola. El señor Igor ya lo está esperando. Buenos días, señor. Oh, Max, qué bueno que te veo. Adelante. Aquí están los documentos que Quiñones reunió por orden de Santana. Bien. El personal no será empleado, de hecho serán echados a la calle. Los costos están sobreestimados, la realidad es menospreciada. Es una locura. Y aquí está un estudio del agua de la fuente. Bien. Este informe es muy interesante. Información sobre la compañía fantasma de Santana. Es muy interesante y el verdadero valor de la tierra pertenece al alcalde del pueblo. Ya veo. Bien, Max. Hiciste un gran, gran trabajo. Estoy muy complacido con él. Dime, ¿le has dicho a alguien de esto? Aún no he tenido tiempo. Qué bien. Creo que no hay que apresurarse. Ya sabes, cualquier mala acción nuestra puede asustarlos. Criminales. Tienen su negocio de corrupción frente a nosotros. Ve a casa y descansa. ¿Sí? Ve a dormir. Te ves muy, muy cansado. Ve, nos vemos. Es muy importante para mí preservar la fuente. Voy a continuar con todo esto. Pero antes debes descansar un poco. Hola. Acaba de salir de mi oficina. Adelante. ¿Sí? Señor Máximo del Socorro. Departamento Nacional de Anticorrupción. Está bajo sospecha de recibir un soborno. Señor Max, no haga las cosas más complicadas. No sé de qué habla. Se sospecha que recibió un soborno, en gran escala. Ya lo había escuchado. La sospecha es por la entrega del equipo médico. El tomógrafo que necesitaba el hospital. Tenemos testimonios provistos por un empleado del Departamento de Salud de Cerrilla, el señor Quiñones. Y también de un doctor del hospital, el doctor Gabriel. ¿Quiere decir algo? ¿La cámara está encendida? Sí, lo está. Sí, diré algo. Soy Máximo del Socorro. Oficialmente declaro que los cargos en mi contra son fabricados. El verdadero oficial corrupto es el alcalde de la ciudad de Cerrilla, el señor Víctor Santana. Él tomó las tierras del municipio para construir un resort spa con miras de enriquecimiento personal. Es todo. ¿Usted no me cree? Un hombre con mi profesión
difícilmente le cree a alguien. Si yo estuviera en su lugar, pensaría en quién lo incriminó. Es muy difícil hacer este trabajo solo, doctor. No tiene idea de cuán largos y afilados son nuestros colmillos. Dime, ¿le has dicho a alguien sobre esto? ¿A alguien sobre esto? ¿Puedo hacer una llamada? Le recuerdo que tiene derecho a una sola llamada. ¿Hola? Hola, Julia. No me cuelgues. Necesito tu ayuda. Te necesito porque eres periodista y una gran influencer. Y puedes no solo salvarme a mí, sino a todo un pueblo. Está bien, dame los detalles. Al fin, este es el último. ¡Tú las traes! ¡Ah! ¡Te alcanzaré! ¡Espera! ¡Mira eso! ¿Dónde? ¡Es un perro! ¡Espera! ¿A dónde vas? Sí, adelante. ¿Querías verme? Sí, así es. Siéntate. Gracias, así estoy bien. Olga, escucha. Estuve revisando la lista de tratamientos. ¿Qué clase de paciente es este? ¿Lo vas a mantener con solución salina? Es un anciano. Nadie ha venido a buscarlo. Entiendo. ¿Él está bien? Físicamente está bien. ¿Un vago físicamente saludable ocupa una cama? Dalo de alta ya, de inmediato, e intenta explicarme por qué decidiste mantenerlo aquí. Porque sentí pena por él. Al señor Cano no le molestó. El señor Cano fue despedido por no poder cumplir con sus deberes. ¿Sabes? La silla no te convierte en jefe. Escuche, señora Olga. Estamos en el trabajo. Por favor, diríjase a mí de la forma apropiada. Ya no habrá concesiones para usted. Solo recuerde que yo no soy Cano. Por desgracia. Puede irse. ¿Dónde están sus padres? Ay, deben estar en la... Abríguelo bien, por favor. Manténgalo caliente. Denle un poco de té. Tiene que mantenerlo frío. No puede ser. Sí, debe estar congelado. Va a morir. Debemos cuidarlo. Por favor. Acá tiene. La parte de atrás. Debemos cuidarlo bien. ¿Hola? ¿Hola? ¿Señora Ay, Olga? Habla Salva. Miguel está mal. Que hubiera la posibilidad de trasladarlo. Imposible. Su corazón no resistiría. Debemos hacer la cirugía aquí. ¿Pero cómo la haremos? ¿Y si traemos el Parcelus aquí? Es posible. ¿Alguien puede hacer la operación? El problema es que no solo necesitamos el robot, también a un cirujano que sepa operarlo. ¿Y entonces qué podemos hacer? Olga, la verdad... No, 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 no. Lamento.
Temo que no podemos hacer nada. ¿Ya leyó mi artículo? Lo leí. La corrupción está en tendencia. Sí, sí. Roban en las ciudades grandes. Y para ser honesto, ¿a quién le importa ese ser...? Cerrilla. ¿Qué importa? Nadie sabe dónde está. Excelente. ¿Entonces dice que las personas deben sufrir solo porque viven en una provincia? ¿Sabe? Siempre admiré su publicación. Tópicos tan inteligentes. Encabezados audaces, autores brillantes. Estuve en 6 editoras antes de venir aquí y la rechazaron en todos lados. Nadie cree que una crítica de restaurantes de Instagram puede escribir algo de valor, como si les diera miedo. Es mi última esperanza. ¿Me está insinuando que ese tipo llamado Santana puede apropiarse de la propiedad de las personas sin importarle a nadie? Bueno, tal vez tenga razón. Tal vez yo necesito una buena dosis de realidad. Y para entender eso, ¡ayúdeme! No me diga que la foto de un trasero desnudo es mucho más interesante que el destino de las personas en desventaja. Eso. Personas en desventaja. Eso suena perfecto. Bueno, lo voy a pensar. Max, ¿dónde estás? Prisionero, puede salir. Buenas tardes, señor Max. Hola. Siéntese. No puede darle ni llevarse nada. Me llamo Jacobo Mella. ¿Cómo se encuentra, señor? Estoy bien, estoy bien. Primero quiero decir que no es gran cosa. Es muy posible que pueda sacarlo con un depósito en efectivo y restricciones de viaje. ¿Cuánto? Está bien, acepto. Perfecto. Entonces, estos son... mis honorarios. Sí. ¿Sabe cuánto cuesta un tomógrafo? Nunca me ha interesado. Por la cantidad de dinero que debo pagar por este caso de falso soborno, se comprarían 2 tomógrafos. Se le devolverá el dinero. Pero mis honorarios no son reembolsables. Adelante. ¿Licencia sin pago? Es que ya no puedo seguir haciendo mi trabajo porque...
Mi hijo está muriendo. En cuanto a su señor del socorro... Tenés razón, ¿quién lo necesita? Está en la cárcel. ¿Qué? Hice declaraciones falsas acusándolo de corrupción. ¿Por qué lo hiciste? Para obtener este puesto y deshacerme del rival. Me odio a mí mismo. Entonces debes retractarte. Tengo la oportunidad de salvar a mi hijo, ¿entiendes? Te daré una hora. O si no, iré a la policía y les diré que eres un mentiroso. No tienes derecho a firmar esto. Tu tiempo corre. Probablemente le guste. Quiero decirle que su amiga Julia hizo un gran trabajo. El artículo tuvo una gran difusión y creo que, ya que la bola de nieve cayó, no habrá quien la detenga. Se descubrió un enorme caso de corrupción a solo 100 kilómetros de la capital. El alcalde de Cerrilla, coludido con oficiales del Departamento de Salud, han decidido comprar las tierras del pueblo a costa de un lugar histórico. No de forma honesta por el alcalde de Cerrilla. Impuso restricciones en las tierras y las compró para sí mismo. De no ser por las personas de Cerrilla, nunca hubiéramos sabido de los planes de estos oficiales corruptos. Deme su firma aquí, por favor. Sus pertenencias. ¿Tiene cargador para mi teléfono? Claro que sí. Tenga. Gracias. Si ya es todo, entonces firmaré. Olga Mateos, 12 llamadas perdidas. ¿Hola? Hola, Olga. Soy yo. ¿Qué pasó? Max, Gabriel hizo declaraciones falsas. Sí, ya sé, Max. Por favor, ayúdame. Miguel está en condiciones críticas y no tenemos tiempo. Entiendo, tranquila. Sé quién puede ayudar. Nos vemos. ¿Puede llevarme a un lugar? Claro. Un estudiante de quinto año me dijo que es muy estricto. Además, tengo otro examen en otro lado y debo llegar antes de las 11. Tome, no sé qué es su turno. Resuélvalo, por favor. Necesito salir rápido de aquí. Marcos, Pablo, dejen de hablar. Mejor estudien. Toma una carta. Hola, papá. De verdad necesito tu ayuda. La necesito como nunca antes. Pues escogiste el lugar equivocado. Sí, lo sé. Un niño está muriendo. Está enfermo del riñón. Solo tú y el robot Paracelsus pueden ayudar. ¿En qué hospital está? Hospital número 2. ¿Allá hay un Paracelsus? No. Pero lo compraré. Pues es un equipo muy costoso. Sí, papá, lo sé. Déjame explicarte. Estoy bajo investigación. Mis cuentas están bloqueadas. Si me ayudas, voy a estar muy agradecido. ¿Para qué otra cosa debo estar listo? Solo ayuda al niño. Papá, por favor.
De acuerdo. Vamos entonces. No estén tan felices. No significa que se cancele el examen, pero tienen más tiempo para estudiar mejor, ¿entendido? Lo hablaré con el decano. Max, ¿sabes qué tipo de té beben aquí? De hojas de Corinto. No había bebido este té en años. Por cierto, el señor Cano recolectó las hojas en persona. ¿En serio? ¿Y cómo sigue? Pues él se molestó porque no le dije sobre Miguel. Bueno, suficiente. Ya no puedo beber tanto té. Así que cuídense. Olga, no me despido. Muchas gracias. Podría solo decir que me extrañas. Es todo. Honestamente, no tuve tiempo de extrañar. No le hacen el teléfono. Te arruinará la vista. Bueno, mi vista siempre ha sido mejor que la tuya. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Cómo están las cosas en la capital? Ve allá. Y verlo por ti mismo. Bueno, el clima de la gran ciudad es malo para mí. Olga dijo que le hiciste la cirugía a Miguel. No esperaba esa condescendencia. Pudiste llamar a un viejo amigo, decir que tenías problemas. También pudiste llamar a un viejo amigo, preguntar si aún vivía. Podrías no ser un tonto tan obstinado. Y tú podrías no ser una cabra metropolitana tan pomposa. Olvídalo. 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 Démelo. Yo le ayudo. Puede irse. Ya debemos ir a dormir o seguiremos hablando hasta el amanecer. ¿A dónde fue tu padre? No lo sé. No creo que debamos esperarlo. De verdad, estoy muy agradecida. Fuiste muy amable. Olga, Miguel estará bien. Ya debo irme. Bueno, adiós.
Hola, señor Jacobo. Bueno, ¿cómo voy? ¿En serio? Quiero verlo. Yo soy Demetrio Gabriel. Y quiero confesar que he dado un testimonio falso. Testifiqué en contra de Máximo del Socorro en acuerdo con mi jefe del Departamento de Salud de Cerrilla. Valero Quiñones, porque el señor del Socorro no recibió ningún soborno de mi parte. Este video estará disponible para todos y voy a entregarme a los agentes de la policía. Quiero disculparme con el señor Máximo del Socorro y con todos los residentes de Cerrilla. Espero que nuestra fuente aún les pertenezca. Veo que comenzaste a beber. ¿Quieres una copa? Oye, ¿entiendes que si me traicionas tú... Vete al diablo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿No oíste? Vete al diablo. Bueno, esta vez sí lo oí. Qué bien. ¿Has perdido el miedo por completo? ¿Ya olvidaste quién te ayudó hace 5 años? No, fuiste tú quien me ayudó. Me robé el maldito dinero para salvar la vida de mi esposa. Y no pude porque tú estabas sobre mí como una maldita sanguijuela. Y después de esto me drenaste toda la vida. Oye, despierta. Nos iremos juntos al fondo. Si no lo has entendido, ¡ya estamos en el fondo! Muy bien. Hablaremos cuando estés sobrio. ¡Vete al diablo! ¡Lárgate! Ya logré escapar del abuelo, huí de la abuela, me alejé de la manada y puedo escapar de ti, lobo gris, dijo el conejo mientras escapaba a toda velocidad por el bosque. El perro. Miguel. Mamá, el perro que saqué del río. Él está bien, hijo. Está bien. Salva lo llevó a su casa. Estaría mejor con nosotros. Ya hasta sé qué nombre ponerle. ¿Qué? Máximo. ¿Está bien, mamá? Bienvenido, señor Máximo. Por favor, señor Igor, envía la artillería pesada. Tenemos que enviar un mensaje. ¿Vale la pena, señor? Me parece que podemos hacerlo en silencio como lo había planeado. Te voy a dar un consejo. Métete en tus asuntos. Como usted diga. ¿Qué es esto? Cuando era niño, adoraba la caricatura sobre el antílope dorado. Usted me la recuerda. ¿Qué es lo que estás diciendo? El hecho es que todo el dinero que tiene desaparecerá muy pronto. Púdrete, maldito perdedor.
¿Ah? ¿Cambiaste de opinión? Idiota. Ah, eres tú. ¿Ya se fue el traidor? No me importa. Tenga. Esta es su correspondencia de 2 días. Y mi renuncia. Me voy. ¿También me abandonas? Voy a casarme. Todos déjenme en paz. Departamento Nacional de Anticorrupción, ¡abra la puerta! Toma, come. Gracias, bienhechor. Esto podría ser peor. Sí, nuestra comida es mejor que la suya. ¿Recuerdas cuando estudiábamos medicina? Todo era delicioso. Ajá. Y ahora... Te envidio, ¿sabes? Eres un hombre feliz. Señor Cano, las excavadoras se dirigen a la fuente. Santana no nos dejó terminar de comer. Vamos, vamos, vamos. No. No puedo. ¿Sabes qué? Descansa. Quédate en cama. Yo iré en tu lugar. ¡Deprisa! No, ¡corran! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No van a pasar! ¡No pueden derrumbar la fuente! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir rápido! ¡Oigan, qué están haciendo! ¡Tienen que detenernos! ¡Deténganse! ¡Corre! ¡Corre! ¡No pueden! ¡No se suelten! ¡Tómense de las manos! ¡Tendrán que pasar sobre nosotros! ¡No se muevan! ¡Tenemos que resistir! ¡No se muevan! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No tenemos todo el día! ¡No se suelten! ¡No podrán hacerlo! ¡No los dejaremos! ¡No nos van a buscar nuestra fuente! ¡Saquen estas máquinas de aquí! ¡Permanezcan unidos! Muy bien. Estamos listos. Llegué a tiempo. No se suelten. Sí, salgo de aquí. No importa lo que suceda. ¡Tendrán que pasar sobre nosotros! ¡No van a pasar! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué demonios hacen formados? No se acerquen a nuestra fuente, largo. Yo no sé nada, tengo una orden del alcalde. Las órdenes del maldito Santana no son nuestras. Lárguense de aquí. Tengo una orden y la cumpliré. No interfieran, salgan de aquí. Tendrán que pasar sobre nosotros. Señora, el alcalde me ordenó demoler su nido de pollos. No nos iremos a ningún lado, ¿está claro? Sí, cierto. Sí, no tengo razón, nos quitaremos de aquí. Como ustedes quieran. Tendrán que irse de aquí. ¡Avancen! Usted. No los dejaremos. ¡Mejor ríndanse! ¡Ustedes vayan! ¡No dejaremos que la destruyan! ¡No podrán hacerlo! ¡Estamos unidos! ¡Sí! ¡Resistan, amigos! ¡Tendrán que pasar por encima de nosotros! ¡No podrán pasar! ¡Recibí una llamada de la alcaldía! ¡Deténganse! ¡Vámonos! ¡Ya escucharon! ¡Vámonos todos! ¡No se suelten! ¡Andando! ¡Sí!
Olga, por desgracia debo tomar un taxi. Voy a pedirte que le des un mensaje de mi parte a Max. ¿Pero cómo? ¿No va a verlo? Creo que él te verá primero. Es una corazonada. Pero... Toma. De acuerdo. Señor Igor. ¿Sí? Debe venir con nosotros. ¿Dónde está el señor Cano? Se fue. ¿Cómo que se fue? Está en el vestidor. ¿Dónde está el vestidor? Abuelo, nos preocupamos. Te buscamos mucho. Tanto, vimos el cartel. ¿Cómo te sientes, abuelo? Gracias. Nos preocupamos mucho, abuelo. No te encontrábamos. ¿Seguro? Ya estoy bien. Muchas gracias. ¿Podemos ir no aquí tiene a la por qué farmacia, preocuparse. Hola, señor Cano. ¿Estabas aquí? Hola, sí. Mira, ¿te trataron bien, abuelo? Amo mi trabajo en momentos como este. A mí no me gusta. Lo sé. Ya es hora de volver al trabajo. Extraño mi oficina y además hay mucho que hacer. ¿Aún tiene que sanar? Sí, se lo dije a tu padre y te lo digo a ti. Ven a visitarme de vez en cuando, ¿eh? Iremos a pescar. Sí. Uh-huh. Oh, para usted. Gracias. Debo regresar. Adiós. Máximo, señor Max, ¿aprendiste algo, en este pueblo? ¿En el viaje de negocios? Todo estará bien. Hola. ¿Está la doctora? No. Oh. Doctora Olga, necesito hablarle, pero no tengo cita. Pase. Uh-huh. Un paciente. Será un minuto. ¿Qué te duele ahora? Nada. Hasta donde recuerdo, te prescribí agua mineral como tratamiento para tu gastritis. Es muy pronto para hablar de una recuperación total. Necesitas una revisión estomacal, pero no hay esas instalaciones en Cerrilla. Ve a la capital. Ven conmigo. No acostumbro a vivir en un harem. Olga, discúlpame por haberte mentido. Sí, lo hice. Pero ya no tengo ninguna relación. Nos separamos. Ven con Miguel. Él irá a la mejor escuela del mundo. ¿Cómo puedo explicarlo? Mi vida está aquí, en Cerrilla. No puedo ir contigo, así como tú nunca te quedarías aquí a vivir conmigo. Entiendo.
Entiendo bien. Te voy a extrañar. Y no tengo tiempo para esto. Tengo una tesis. Finalmente la terminé y tal vez obtenga un doctorado. Máximo. Toma. Tu papá te lo dejó. Creí que lo había perdido. Lo encontré en la playa. Pensé que estaría en mi pecera. Pero ahora estará aquí, en un estante. Meses después. Tienes que hacer una transcripción de la segunda clase. Es muy importante. Si la escribes bien, tendrás un buen nivel. ¿Me estás escuchando? Sí, mamá, es una transcripción, nada serio. Miguel, deja de decir eso. ¿Para ti qué es serio? ¿Me puedes decir? Por ejemplo, esto. La desaparición de los dinosaurios sigue siendo un misterio. Mamá, ¿sí estás interesada? Estoy muy interesada, Miguel. En serio, es muy interesante, pero me parece que la transcripción lo es más. El tío Max entendió la diferencia entre un diplodocus y un pterodonte. Y sus dientes son así. Tus manos están sucias. ¡Mamá! No hagas eso. ¿Y dónde está el tío Max? No lo sé. Pero creo que le está yendo bien. Está bien, se hace tarde. Sí, claro. A través de la presente le informamos que el agua de la fuente se reconoce a partir de hoy como un recurso natural y será puesta bajo la protección estatal. Excelente. Hay que imprimirlo. Pondré uno aquí en esa pared y mandaremos una copia a Santana en la cárcel. Sí, habla Cano. Bien, esperaremos. Te buscan en el Departamento de Salud. ¿Por qué te necesitan? ¿Sí? Hola, señora. Tengo una cita. Adelante, adelante. Pase. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo está Miguel? Muy bien. Siéntate. Tenemos un perro. Oh, un perro. Qué bien. Un perro. ¿Cómo se llama? ¿Qué estás haciendo aquí? Trabajo. El Ministerio de Salud me puso a cargo de la modernización del hospital de Cerrilla. Lo estaré supervisando. Máximo. ¿Perdón? Me acabas de preguntar el nombre del perro. Es Máximo. Ah, Máximo. Máximo.
Lindo nombre para un perro. Máximo. ¿Y cómo se llama tu pez? Se llama... ¿No tiene? ¿Le ponemos uno? Sí. Quise hacer esto hace tanto. Vamos a la fuente. Vamos. El Ministerio de Salud me envió aquí para que restaurara el manantial y que se viera igual que el de Baden-Baden. Espera, espera. ¿Por qué como en Baden-Baden? No estamos en Baden-Baden. ¿Qué tiene que ver Baden-Baden? Que debemos hacerla linda. Vámonos. Verás que quedará hermosa. No entiendes nada, pero te lo diré. Bueno. Necesitamos nuevas ideas. ¡No lo entiendes! Tenemos nuestro estilo. No lo haremos como nosotros. Bueno, no pido que olviden las tradiciones, pero por lo menos intentémoslo. Vamos a actualizarlo. Que los demás se actualicen. Tenemos nuestra propia historia. Es un todo. Es todo lo que nos define. Ay, es imposible hablar contigo. ¡Te lo ganaste! ¡No! ¡Mi abrigo es muy costoso! ¡No! ¿A dónde vas?